Andalucía Sabor, en la sexta edición, que viajaremos por Andalucía desde su capital, de la capital de Sevilla, que es donde nos encontramos, en el Palacio de Congreso, para vivir estos momentos gastronómicos y también aprender un poquito más de estos grandes chefs, porque va a haber muchas conferencias y degustaciones de productos de toda Andalucía. Son más de 180 empresas las que se van a dar la cita en esta sexta edición, donde, bueno, pues hay muchísimo ya preparado y nosotros vamos a intentar retransmitir para todos ustedes, toda nuestra Andalucía, con los mejores productos, que ya huele a ese pan recién horneado, productos también de aquí. Bueno, y uno de los grandes chefs que nos ha hecho sentir más sabores y más arte en sus platos es Sergio Garrido. Bueno, pues desde Marbella nos damos ido aquí en Andalucía Sabor, en la capital de Andalucía, en Sevilla. Y bueno, la verdad es que nos complace muchísimo que esté aquí Sergio y que nos cuente un poquito cuál es su ponencia, qué demostración va a ser. Y que, bueno, pues que me alegro muchísimo con tu huevo, ¿eh? Que es tu No puede faltar, no puede faltar. Pues nada, buenas. Aquí, pues la verdad es que un orgullo, ¿no? Venía a Sevilla representando tu tierra y en este caso representando lo que es la categoría de un hotel de 5 estrellas, como se titula mi ponencia, ¿no? La excelencia de los hoteles en la gastronomía. Cuéntame un poco sobre tu ponencia, para resumir un poquito, y que, bueno, ya sabes, tú sabes que con las redes sociales no va a ver todo el mundo, así que no haya podido venir, pues que se sienta también aquí en Andalucía. Sí, pues además de cocina, pues yo creo que cocina todo el mundo bien, empezando por las madres, que es las que nos enseñaron, lo que se va a ver es, bueno, que en un hotel hay cosas que también manda y que condicionan mucho tu cocina, como son los números, los escandallos, los planes de trazabilidad mismo, cosas que en nuestro sector pues no se saben, y en este caso, al ser un hotel de 5 estrellas, pues esos valores todavía son más acentuados, ¿no?, que en un restaurante. Y bueno, pues vamos a defender nuestra gastronomía, como sabemos, con muchos productos de Málaga, con productos sabor a Málaga, que es nuestro certificado, y con defendiendo nuestra tierra, Marbella, Málaga, y bueno, pues también viendo el punto de vista difícil, que es el de controlar con los regímenes que se basan en un hotel de 5 estrellas. A veces tiene más complicado, ¿no? Porque salen los celíacos también, salen personas con una serie de enfermedades que antes no se conocía y que hoy día, pues el gran chef está también un poquito también con la salud, ¿no? Y con la medicina, ¿no? Bueno, Sergio, cuéntame, ¿hoy vas a elaborar algún plato? ¿Vas a hacer alguna demostración aparte de la conferencia? Sí, vamos a realizar platos de nuestra carta. El plato oficial nuestro, pues no deja de ser unos fideos tostados con caldillo de pinta roja y gamba blanca, pues de Málaga. Y bueno, pues es el plato que sale en la guía oficial de Andalucía Sabor este año, y es el plato que vamos a defender con muchos otros más de nuestra carta, como sabemos el chivo malagueño, como sabemos los pescados de nuestra tierra, y eso, pues esa sopa fría, esos gazpachos también. Además, tú eres de los cheques, a ti te gustan ir al mercado y mirar el producto, cogerlo, eres tú de estos cheques. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener allí en el centro de Málaga el mercado central, en la Tarazana, de toda la vida, y bueno, es un lujazo salir y en 2 minutos plantarte en el mercado, aparte de un salvavidas. Y bueno, ¿y tu plato preferido, Sergio? El mío siempre, el plato de pobre preferido, y el que más me gusta son las lentejas. Y ahora que entramos ya un poquito más en tiempo de lentejas, pues por supuesto. Bueno, y si te quedas con hambre, un huevo frito. Un huevo frito, aquí lo tenemos. Gracias, Sergio. Muchas gracias.
Hablamos con María José Guerrero, que es técnica de denominación de origen. Nos ha traído estas aceitunas buenísimas, la loreña de Málaga, de nuestra tierra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues, como bien has dicho, la aceituna loreña de Málaga, la primera aceituna con denominación de origen en España y bueno, son totalmente naturales y están buenísimas. Bueno, vemos aquí las tres variedades. ¿Nos podrías explicar un poquito cada una de ellas? Sí, las tres son aloreñas de Málaga, pero con diferentes maduraciones. Esta tiene una maduración corta, que es la verde fresca, una maduración intermedia, la tradicional, y una maduración ya un poco más larga, que es la aceituna curada. Tenemos la misma aceituna, como te digo, con diferente maduración, pero con el mismo aliño, con lo cual conseguimos diferentes sabores para diferentes momentos o en función también del gusto. Bueno, imagino que también envasáis aceite. Sí, bueno, con esta aceituna realmente tiene una doble vertiente, también se puede hacer aceite, aunque en realidad la denominación de origen es solamente de la aceituna de mesa, porque es lo principal allí en nuestra zona y es lo que más se potencia. Muchísimas gracias. Gracias. Hablamos con don Manuel Becerra, que él es delegado también y nos da a conocer todo nuestro producto de Andalucía, como es Cádiz, vuelva en esta ocasión. Y bueno, pues tiene toda una pinta maravillosa, que vamos a asistir ya a la inauguración oficial, con lo cual es verdad que tenemos que potenciar nuestra Andalucía con estos productos maravillosos que son únicos. Buenos días. Buenos días, encantado. Tuvo un poquito lo que va a presentar, ¿no?, en estos tres días que va a durar esta sexta edición de Andalucía Sabor desde Sevilla. Y bueno, todo tiene muy buena punta, pero explíquenos un poquito más. Bueno, en este caso estamos ante hoy precisamente se presenta en sociedad este Consejo Regulador, que es el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas, Mohamed de Barbate y Mohamed de Isla Cristina. Y con él lo que hemos conseguido es un reconocimiento a un producto tradicional, un producto de antaño, como es la mojama, que bueno, pues es un producto seco salado que se ha consumido en nuestra tierra de toda la vida. Y con eso pues conseguimos el reconocimiento a nivel europeo de que es un producto con una calidad diferenciada. Es que este producto cada vez más también la exportación, ¿no?, al exterior, me imagino que se potencia más, ¿no?, lo que antes era impensable, hoy día cómo es la exportación. Bueno, en este producto aún está todavía por explotar la exportación, se están empezando a hacer las primeras inmersiones en materia de comercio internacional, pero realmente, bueno, todavía tenemos que atacar el mercado nacional. Aunque, bueno, pues de alguna manera el mercado internacional está ahí como objetivo futuro. Realmente hoy en la ponencia de la inauguración hablábamos de que Madrid para arriba parece que estamos potenciados, pero de Madrid para abajo no, o sea que es uno de los objetivos, ¿no? Bueno, es que nosotros de momento nuestro objetivo principal es romper aquí en Andalucía, que ya es un producto muy conocido y está muy demandado por los consumidores, y a partir de aquí vamos a seguir saliendo para afuera. Y ya le digo, están haciéndose las primeras inmersiones internacionales y bueno, pues esperamos que este año con esta indicación geográfica protegida pues se consiga algo más. Bueno, tenéis en Cádiz todo un gran chef como es Ángel León. Me imagino que también todos los productos del mar que los cocina divinamente, también ha tenido la oportunidad de hablar con él. Bueno, sí, él es conocedor de esta indicación geográfica y bueno, y algunas cositas vamos a ver si hacemos en común, que seguro que a nosotros nos interesa muchísimo Ángel León, y yo creo que Ángel León es capaz de hacer maravillas con nuestro producto, que ya de por sí es maravilloso. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Hablamos con doña Lucía González, que es técnico de este aceite que nos trae aquí de Andalucía, Sabor de Pliego de Córdoba. Una maravilla, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame un poquito lo que habéis traído aquí a Andalucía Sabor, aquí a la capital de Andalucía. Bueno, pues nosotros somos de la denominación de origen Pliego de Córdoba, donde traemos nuestros aceites con denominación de origen, y aparte también traemos un proyecto que es Turismo y Aceite para dar a conocer todos los atractivos turísticos de nuestra comarca. Aquí podéis ver que tenemos nuestro aceite, que en la cámara no se ve, pero esto es una auténtica maravilla. Y lo que traemos aquí es líquido. Exactamente, y aquí lo que traemos es toda la información de nuestra denominación de origen y todas nuestras marcas amparadas. Ahora dentro de un ratito vamos a dar una cata de aceite para que la gente conozca pues todas las propiedades y cómo es nuestro aceite, que es uno de los mejores del mundo. Muchas gracias. A vosotros.
Don Enrique Garrido, director del Consejo Regulador, que nos trae esos vinos tan maravillosos que tenemos aquí en Andalucía. Bueno, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntame un poquito lo que nos ha traído a Andalucía Sabor en esta sección. Bueno, Andalucía Sabor es un exponente más de la agroindustria andaluza, de la calidad y de los todos los productos que hay en nuestra tierra, que tienen una calidad excepcional. En este espacio nosotros estamos representados todas las denominaciones de origen de calidad, y Montilla Moriles pues viene representada por sus vinos y por sus vinagres. Nosotros tenemos vinos generosos, tenemos vino dulce Pedro Ximénez, y tenemos unos vinagres que estamos empezando ahora a promocionar como denominación de origen. Tuvimos el reconocimiento en el año 2015 y estamos empezando con la promoción. Traemos vinagres secos y vinagres al Pedro Ximénez. Y hablando de promoción, no sé cuál será vuestro futuro objetivo. Bueno, nuestra promoción, tenga en cuenta que nuestra comercialización de productos se enmarca dentro del ámbito provincial y local, y hacemos mucho esfuerzo en promoción en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Evidentemente no podemos olvidar pues la participación en ferias como esta a nivel nacional. Participamos en Gourmet, en Alimentaria, estamos siempre presentes, y en otras ferias de carácter nacional e internacional. Y después, pues evidentemente procuramos estar donde podemos promocionar y podemos poner en conocimiento los productos de nuestra denominación de origen. Muchísimas gracias. A vosotros. Clemente Gómez nos va a hablar de este jamón único de los Pedroche, una gran tierra y un buen producto. Así que Clemente, ¿qué tal que te vemos aquí? Que eres, bueno, realmente un experto cortado de jamón. Ya te vemos el corte que está haciendo, que es una maravilla, un arte. Tal. Buenos días. La verdad es que has dicho bien, es la asociación entre territorio y producto, producto y territorio. Es un jamón amparado por el Consejo Regulador, denominación de origen los Pedroche, es concretamente de la añada 2012, y un jamón de bellota 100% ibérico. Y realmente es eso, es el stand de un Consejo Regulador, es una calidad diferenciada, y si lo que asegura realmente es el arraigo con el territorio. Si probáis, si metéis un poco en boca, está clarísimo que lo que estáis haciendo es entrar, zambullirse un poco en lo que es la provincia de Córdoba, el norte de la provincia de Córdoba, una comarca como las Pedroches, un mar de encina que provoca este tipo de producto. Bueno, qué maravilla, a ver, córtalo, que sí que lo pongamos en boca. Muy bien. A ese cortecito fantástico, Clemente, que sí que vamos a hacer lo que nos ha dicho. Vamos a hacer exactamente lo que ha dicho. Un poco por el lado ahí de la está, pinza, por vemos el lado contrario a la grasa. Su jugo, todo que está. Pasa, mira, un poquito por nariz. Luego, yo lo que me sorprende es el corte que hacéis, porque tiene que haber un buen producto para luego también conseguir, me imagino, un corte, claro, perfecto. Bueno, lo único, los cortadores no somos magos, simplemente tenemos que ser capaces de no estropear un producto como este. Ser lo suficientemente responsable como para saber tratarlo y no estropearlo. Pues enhorabuena por tu trabajo y a la boca. Muchísimas gracias. Ya nos contará ahora usted. Como lo ha definido Clemente, está muy bien definido, porque en boca ya es el no va más. Muchas gracias, Clemente. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de enseñar un poco de Andalucía y un poco de Córdoba. Muchas gracias. Hablamos con Juan Luis Ortiz, él nos va a hablar de esta denominación, del producto, de qué procesos son los que se lleva a cabo, porque eso es muy interesante, es conocer también por todos los procesos, ¿no?, que pasa, ¿no?, un producto como es este, con esta calidad, ¿no?, y único aquí en nuestra Andalucía. Con esta calidad diferenciada, con esta calidad que la diferenciación viene reconocida por Bruselas, por la Unión Europea, por eso es una denominación de origen protegida. Al final el principal protagonista es el propio territorio, los ganaderos del propio territorio, la dehesa del propio territorio, que hacen, sometiéndose a un control que está muy por encima de la norma de calidad del ibérico, lo aceptan voluntariamente, se someten a ese control, demuestran que hacen las cosas muy bien, hacen un cochino de mucha calidad, se sacrifica, pasa a los secaderos, se aprovecha el clima natural que tenemos en la zona norte de la provincia de Córdoba, y el resultado es este que tenéis aquí, ¿no? Sobre todo mucha autenticidad, mucha verdad y un producto con calidad diferenciada. Hemos estado entrevistando también a vuestro vecino de Morile, ¿no?, que nos hablaba de que es muy parecido el proceso de elaboración del jamón a también a estos vinos de Montilla, ¿no? Final, y es curioso, porque podéis pensar. Al final son posiblemente dos de las grandes aportaciones que la gastronomía española ha hecho a la mundial, ¿no?
son productos que se pueden hacer en un determinado territorio, aprovechando un clima, unas condiciones, en su caso es la crianza bajo velo de flor, en nuestro caso es la curación en bodegas naturales, y al final es un proceso muy similar para dejar, para parar el tiempo, dejar que el producto se vaya haciendo poco a poco y al final saque toda su personalidad, sin querer forzar, sin querer hacer inventos, sin querer acelerar los procesos, sino dejando que la cosa vaya tranquilamente. Clima natural, bodega natural y un producto con calidad diferenciada ligado a un territorio, a nuestra Andalucía, en nuestro caso a la provincia de Córdoba, uno en el norte y otro en el sur. Enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, nos paramos ahora en un stand que nos ha llamado mucho la atención, porque realmente podemos pensar que estamos en un stand de México y pensar, bueno, que estamos en Andalucía, a ver cuántas cosas nos aporta Andalucía. Vamos a conocer de mano de... ¿Tu nombre es? Sydney. Exacto. ¿De dónde eres, Sydney? Bueno, yo originalmente soy estadounidense, pero llevo aquí en Andalucía muchos años. Bueno, pues cuéntanos qué nos has traído a Andalucía para probar aquí en Segurama, en Andalucía. Pues mira, nosotros somos la primera empresa de fabricación de productos mexicanos andaluz y nos especializamos en la fabricación de nachos. Fabricamos un nacho de la forma tradicional como se hacía antiguamente en México, que partimos de un maíz seco, que el maíz viene de aquí, de Sevilla, de cooperativas sevillanas. Y bueno, nosotros hacemos el proceso completo desde comprar el maíz, almacenarlo, cocinar, moler, toda nuestra instalación. El nacho se fríe con una mezcla de aceite girasol y alto oleico, aceites que tienen propiedades saludables buenas. Y después añadimos sal marina de las salinas de Cádiz de nuestra zona. Entonces, bueno, tenemos un nacho 100% natural, apto para celíacos también, lo tenemos certificado con FASE. Y la verdad que un sabor muy distintivo y característico para lo que suele haber en el mercado de nachos hoy en día. ¿Dónde se vende el producto? ¿Aquí en Andalucía? ¿Exportáis fuera? Tenemos ventas nacionales. Claro está que, bueno, como somos una empresa andaluza, tenemos más presencia en Andalucía. Pero también tenemos algo de exportación con los años a más que nada de Europa. Hemos exportado a países como Suecia, Suiza, Dinamarca. Algún cliente en Israel también hemos tenido, norte de África, alguna cosilla en Francia, Italia. Y bueno, siempre intentando cada vez llegar más al cliente europeo y aparte de tener más presencia a nivel nacional. Bueno, ahora, ¿qué dicen los mexicanos? Sí, bueno, nosotros también tenemos clientes mexicanos, no de venta a México, pero aquí en España, clientes mexicanos. Y muchos de ellos, según ellos, el Nacho Supermex es el mejor que han probado en su vida. Así que bueno, si lo dice un mexicano, habrá que creerle. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Don Francisco López Martínez, que pertenece al Consejo y que presidente y del tomate La Cañada. Bueno, una maravilla. Es que no, ya no puedo parar, que ya me ha dado usted a probar y no puedo parar ya de comer ese tomate. Cuénteme un poquito. Sí. Bueno, nosotros venimos en representación de las empresas que estamos en el Consejo Regulador de la IGP Tomate La Cañada. Bueno, pues La Cañada es un lugar idóneo para la plantación de tomate. Llevamos casi 50 años ya en esta tierra plantando tomates y los agricultores se han especializado. Aquí hay dos variedades que son muy conocidas, el tomate cherry, ya unas variedades que son de sabor para snacks, este tipo Angel, la variedad se llama, y este tomate Raf, conocido tomate Raf. Son productos muy sanos, saludables y además con una garantía de calidad que la da la... el pertenecer a la IGP, a la Indicación Geográfica Protegida Tomate La Cañada. Bueno, realmente hemos tenido, bueno, todo lo que es la temporada del tomate, pero que hoy día realmente las temporadas es todo el año, ¿no? Porque hoy día hay muchos avances. Sí, bueno, se está perfeccionando tanto las variedades como genéticamente los productos, y lo que se hace es que cada una de las variedades en sus diferentes formatos se plantan en diferentes sitios. Hay tomates de siempre en todos los lugares de España. En el sur se cultiva tomate más bien coincidiendo con la época de frío, porque
hace que el producto adquiera más sabor. La concentración de azúcar es mayor en invierno. Y, sin embargo, en la parte norte, podemos decir, hay tomate, en toda España hay tomate bueno, en toda España. Lo que pasa es que nosotros, nuestro momento idóneo de consumo es en los meses de diciembre hasta marzo. Ya que pertenece también al Consejo, me gustaría saber por qué proceso tiene que pasar para luego consumirlo, ¿no? Que este acto, yo sé que hoy día está todo regulado y que nos gusta saber un poquito más. En principio tienen que pertenecer, para ser estar dentro del Consejo Regulador, tiene que pertenecer a una zona, a una tierra, y está totalmente delimitada. En segundo lugar, se certifican tanto la tierra donde se produce como el agua con la que se riega el producto. Primero, también las variedades pasan un proceso de certificación por parte de los técnicos del Consejo Regulador. Una vez que la semilla está certificada, a continuación se planta, tiene un periodo de adaptación y de certificación del sabor, la firmeza y demás, y ya se entra en el proceso de comercialización. Pero anteriormente tiene que pasar por todas esas certificaciones. Y cuando está en el periodo de comercialización, también hay una garantía, porque hay una serie de técnicos, de personas que garantizan que ese producto tiene la firmeza, el sabor y los azúcares necesarios para ser comercializado, con la garantía de la IGP de Tomate La Cañada. Enhorabuena. Segura, que adjunto de dirección de este gran producto jamones Segura, Serrón, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Y aquí bienvenido a Andalucía, que es que tenemos que dar a conocer estos productos maravillosos, que quiero que tú me cuentes el que habéis traído y de todas las características. Bueno, nos encontramos con un jamón elaborado en un pueblo de Almería que está situado a 1000 metros de altitud. Es un microclima específico donde nos permite hacer una curación totalmente natural, ancestral, que se repite desde hace más de 200 años. Jamones de Serrón está consiguiendo una indicación geográfica debido a sus características intrínsecas y propias, que nos está permitiendo realizar el proceso en un sistema natural que está rodeado de una de las sierras con mayor flora y esencias que tenemos, que es lo que nos permite darle ese buque característico a nuestro jamón y que tenga ese aroma. Trabajamos en cerdo blanco y últimamente llevamos bastantes años trabajando en esta raza Duro, que es una raza híbrida con la raza ibérica, que nos está permitiendo elaborar este tipo de jamón con este marmoleado y este veteado que nos encontramos, que nos permite un paso en boca exquisito. Bueno, ya ahora también que hablamos de los jamones blancos, porque siempre se habla de todo menos de jamones blancos. Y yo creo que, no sé, si el extranjero también lo conoce, ¿no? Porque se trata también de fomentarlo y que la exportación sea cada vez más amplia. No sé, vuestro sector sí, nosotros estamos haciendo cositas fuera de España. Lógicamente nos encontramos el jamón, que es un producto que es complicado para sacarlo fuera de nuestras fronteras por las barreras sanitarias y barreras diplomáticas, de proteccionismo económico que nos encontramos. Pero sí, nos encontramos con un jamón blanco, pero de gama superior. O sea, entonces tenemos que ir distinguiendo cosas, tipos y estereotipos. Entonces es un jamón perfectamente elaborado, con un cariño en su proceso, que nos permite encontrar un jamón que nos permite repetir, no nos sacia tanto como el ibérico, de cada cosa en su sitio, pero nos permite repetir, nos permite comerme a mediodía, de noche, la cena, y no nos va a saciar, porque la saturación de grasa es diferente al ibérico. Entonces tiene su gran consumo y tiene su gran público. O sea que recomendado para todos los públicos. El jamón siempre se recomienda, no conozco ningún médico que lo quite de la dieta. Es un producto que tiene un alto contenido en minerales, en aminoácidos, es una fuente de alimentación rica. Y además hay muchos y diversos estudios donde dice que el colesterol, que siempre se asociaba, pues no lo aumenta. Claro, sabiendo lo que comemos, lo que no podemos es comernos la grasa del jamón, pero como estamos comprobando, la grasa es mínima y su aportación también en sodio, en sal, también cada vez son más bajos. O sea, es un producto totalmente recomendable y saludable. Pues enhorabuena por vuestro producto. A vosotros, gracias.
la verdad que Andalucía Sabor cada día sorprende más y la afluencia yo creo que es un claro o una clara consecuencia de que se están haciendo las cosas bien y de que hay una maravilla de productos como este que tengo aquí. A quien no sabéis lo que es. Mira, son, ¿cómo es? Son la semilla que está dentro del hueso de la aceituna y es como una pipa, esto es maravilloso. Mira, para que lo veáis bien. Y se come, aquí en Jaén, bueno. ¿Con qué plato lo utilizaría? Echamos un cabo. Ensaladas. Bueno, es verdad, en una ensaladita o incluso de guarnición de un salmorejito se le pueden picar unas poquitas y te pega el crujiente, ¿no? Para pan, para pizzas. No, ella es experto. No, tú, que va. Qué rico. La cuestión que está rico, que hay que venir que probar la despensa andaluza, los productos andaluces, que en definitiva, de verdad, que podemos presumir que tenemos de lo bueno lo mejor. Me han preguntado muchas veces, ¿ya qué sabe Andalucía, no? Y para ti, Andalucía para mí sabe a muchas cosas, sabe a gazpacho, sabe a jamón ibérico, sabe a aceite de oliva virgen extra, sabe a aceituna, sabe a tierra, aire, a mar, sabe a su gente, sabe a muchas cosas. A ver, probamos un poquito de perla de aceite, a ver a qué sabe esta perla de aceite. Es maravilloso tener esta explosión de sabor. De auténtico aceite. Bueno, una maravilla, felicidades, muy bueno. Y cuéntame estos, por ejemplo. Las semillas, que es lo que le ha gustado a él tanto, uh-huh. Porque es muy distinto. La semilla es lo que hay en el interior del hueso de la aceituna. Más del 50% de aceite, o sea que tiene todas las propiedades beneficiosas del mismo. Se usa, tiene como una pipa pelada, tiene un sabor muy intenso a aceituna negra. Hay gente que le encanta tomárselo tal cual. Y gente que le resulta fuerte. Lo probamos. Esto claro. No lo he visto en mi vida, tengo que decir. Se está usando mucho para y ensaladas. Y además, tú has dicho que recomendabas en una ensaladita. Sí, para una ensalada con como tomate, sea. Queso y un poquito de... Genial, de ¿no? Y le da un toquecito buenísimo. Mm. O para pizzas, para pan, hasta para es verdad. Tonic. Uh-huh. Es como una pipa, una pipa, pero con su sabor auténtico aceite también. Exactamente. Tostadito, muy bueno. Y por último, tendremos que probarlo. Una jalea de aceite. Como una mermelada de aceite con azúcar. Uh-huh. Bueno, presentamos todas las novedades y vamos a ver la jalea de aceite. Hoy no nos vamos a ir sin probar nada de nuestra Andalucía. Vamos a ver, por cierto, ¿cómo te llamas? Beatriz, mi nombre es Beatriz. Beatriz, pues ha sido un placer igualmente. Poder saborear contigo los sabores de nuestra Andalucía. Igualmente, muchísimas gracias. Delicioso. ¿Dónde se comercializa vuestro producto? Pues se comercializa a través de la web o en tiendas pequeñitas especializadas. www.fincalasmanillas.com. Pues estupendo, de verdad. Producto 10. Hablamos con don Enrique Nova, que es también socio de esta empresa, que nos trae unos productos increíbles. Así que también de las tierras de Jaén, y él vive en Málaga. Por eso, bueno, yo creo que lo van a ver muchos malagueños y queremos conocer un poquito más de vuestro producto. Hola, buenos días, Elena. ¿Qué nos traes aquí a la capital de Andalucía, Sevilla? Bueno, pues hemos traído una colección especial que hemos hecho, una edición que se consta de 999 botellas de un monovarietal, un chardonnay blanco, que la verdad es que nos está yendo muy bien. Está gustando mucho a la gente, es la primera vez que presentamos un vino, aparte de nuestra sangría y nuestro tinto de verano, y la verdad es que estamos encantados con la acogida de los nuevos productos. ¿Dónde tenéis la fábrica? ¿La bodega? ¿Dónde...? El Linares, Jaén. Sí. Y ahí, por ejemplo, entonces la característica que diríamos que sacamos luego en boca de estos vinos, ¿cuál sería? Si hiciéramos una cata, ¿qué sabores o qué aromas podríamos sacarle a estos vinos? Pues, bueno, los aromas son frutas tropicales y luego en boca es un vino muy divertido porque tiene muchos matices y la verdad es que está gustando mucho, sobre todo al público femenino. Y si hablamos de la comercialización, ¿cómo se comercializan? Pues básicamente casi toda nuestra comercialización la hacemos con los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal mercado y casi todo lo exportamos allí. Pero sí que es verdad que en España estamos también vendiendo y la verdad es que el público está valorando muy bien nuestros productos y estamos encantados. ¿Qué tal esta sensación tiene en Málaga? Muy buena, en Málaga genial. Lo que hace, ¿verdad? Y estos tintitos, sí. Buenísimos. ¿No? Tenemos varios distribuidores y la verdad es que es fenomenal con ellos, todo genial. Bueno, ¿qué tal si lo probamos? Claro que sí, ahora mismo pongo. Gracias.
Hablamos con Rodolfo, que además es el propietario, el que lo hace, el que se lleva los disgustos, el que lucha. Bueno, todo un mérito. Bueno, aquí que nos han pillado con la mano en el queso. Cuéntame un poquito del producto, que me decía que es de Sevilla, ¿no? Sí, estamos en Espartina, estamos en la quesería, la tengo en mi propia casa, en una quesería muy pequeña, es para hacer quesos lácticos. Los quesos lácticos no son conocidos aquí a nivel de Andalucía. Entonces es una tecnología francesa que lo hemos aplicado aquí para la raza que tenemos, que es la raza Florida, que es muy buena y una leche de muy buena calidad. Y entonces lo que hacemos es hacer unos quesos muy especiales, ¿vale? De tamaño. Premio reconocido, ¿no? Nos han dado un premio ahora mismo hace dos semanas, una semana. En Talavera Reina, gran premio Gran Carapa España, que significa el queso mejor de cabra de España y también a nivel internacional. Y también tenemos la medalla de oro a pastas blandas, que fue como conseguimos el Gran Carapa España. ¿Y hacéis otra variedad de queso? Este queso es un queso que evoluciona y empieza desde fresco. Aquí tenéis el figo, que es un queso que en el interior tiene higo macerado, y después ya va avanzando, va evolucionando y se va convirtiendo, va pasando todas las etapas que vaya. Es un queso que está vivo. Eso significa que hay que saber cuidarlo, hay que saber cortarlo, hay que saber comerlo. Eso también en la quesería hacemos catas para explicar a la gente cómo deben comer el queso, cómo deben mantenerlo. Y después el queso va evolucionando, evolucionando hasta el punto que uno lo quiera tomar. No tiene una edad determinada. Por ejemplo, este queso es tipo francés y los franceses hasta los 30 días les gusta mucho. Pero aquí en España me he dado cuenta de que, sobre todo aquí en Sevilla, en Andalucía, que a la gente le gusta que tenga 60 días para que ya pique un poco y para que se desarrolle. ¿Y a ti particularmente cómo te gusta comer el queso y en qué horario del día es tu preferido? El queso es un alimento que hay que tomarlo siempre, porque está dentro de la dieta que tenemos que tener. Y yo aconsejo a todo el mundo este tipo de queso tomarlo de postre, porque es un queso muy saciante, un queso que tomando tres trocitos ya está bien de haber comido queso. Y yo lo tomo pues antes de la fruta, pues me tomo un poquito, que es cuando se debe tomar, y sienta muy bien. Está muy bueno. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu producto. Nada, muchas gracias, muchas gracias. Hablamos con Silvia Peláez, que junto con su esposo ha montado una quesería recientemente, me cuenta ella, y ya la vemos aquí, que tiene una gran variedad, que está dando a degustar a todos los entendidos hoy para la vida de los profesionales y de la prensa, y que realmente estamos dando un balance de todos los productos que tenemos aquí en la tierra andaluza, que son muchos y muy buenos todos ellos, que hay que potenciarlo, ¿verdad? Hay que llevarlo a todo el mundo entero. Por supuesto, nosotros somos una quesería pequeñita, fabricamos queso de cabro, la ganadería es familiar y elaboramos dos tipos de tecnologías, tecnología ácido y tecnología enzimática. Este queso se diferencia en que se produce por acidificación de la leche, es un proceso natural, y alrededor, en la superficie, crece un moho que es comestible igualmente. Es un queso muy cremoso y con cierta acidez. Os invito a probarlo. Envuelto, sí, ¿no? Sí. ¿Y este, por ejemplo, cuántos años tiene? Nada, esto es un queso de 15 o 20 días. Es un queso muy jovencito. Sí. Lo que pasa es que con este tipo de proceso, que es totalmente diferente a este otro, se consigue un queso maduro en poquitos días. Y, por ejemplo, esto, ¿cómo recomendarías tú tomarlo? ¿A qué hora del día? ¿Acompañado con qué? Pues eso es un queso que lo hablaba antes con una compañera, que combina muy bien con cerveza artesana, que es poco habitual, también con un verdejo, con vinos blancos más que tintos, con algo dulce, porque con mermelada, por ejemplo, va muy bien porque quita la acidez del queso, contrarresta la acidez, y en cualquier hora del día, claro. Enhorabuena, la verdad es que es una maravilla. Ya solamente nos queda decir dónde se comercializa para las personas que estén interesadas en ello. Pues, como he dicho, estamos empezando recientemente, llevamos un mesecito, distribuimos por redes sociales, por Facebook nos estamos moviendo, tenemos distribución local en Jaén, en Linares y en Guarromán, y estamos aquí pues precisamente para expandirnos y buscar nuevos horizontes. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias. Hablamos con don Francisco Martínez Galán, que es el alcalde de Fuente Andalucía, y tienen un proyecto fantástico. Aquí en este libro que yo me estaba informando, bueno, es verdad que fomentan estos productos andaluces y son únicos. Han hecho demostraciones aquí
en esta sexta edición y son maravillosos, creerme. Bueno, me ha encantado de verdad pararme en este stand y poder conoceros, ¿no? La verdad que bueno, muchas gracias. Llevamos ya dos ediciones participando directamente como ayuntamiento. Somos el único ayuntamiento que participamos en esta feria, el único. Y bueno, ya hace aproximadamente 5 años nos marcamos un proyecto para fomentar nuestros productos locales y productos artesanales y decidimos ponerle en la Fontaniega, que allí en nuestro pueblo tiene un espacio físico, es un establecimiento, una tienda, y dentro de esa marca Paraguas pues englobamos a todos los productores y empresarios del municipio. Este año venimos con 5 empresarios, con diferentes productos, el queso, el anís, la ginebra, el aceite y bueno, y el café. Y nada, y también aprovechamos en el espacio de Andalucía Sabor o de Sabor en Vivo, pues para elaborar los diferentes platos del garbanzo. El garbanzo de fuente es un garbanzo muy peculiar, muy singular, y además que está buenísimo. Y acabó lo mismo de venir de esa exposición y nada, muy contento, es el primer día, pero ya estamos muy satisfechos. Además, este año hemos ganado en ubicación. Yo creo que bueno, que el objetivo que nos marcamos como ayuntamiento, como administración local, que es el de darle promoción a nuestros empresarios y que también hagan negocio con los diferentes proveedores y clientes que pueda venir a la feria, lo hemos cumplido. Pedazo de alcalde que tiene fuente, ¿eh? Bueno, se puede sentir muy orgulloso de bueno, que lo del orgulloso que siente ahí de los productos y de la gente de allí. Muchísimas gracias, enhorabuena. A ustedes, muchas gracias. Hablamos con Yolanda Sáenz de Tejada, que tiene un stand precioso con este toque femenino y yo estoy muy interesada en saber lo que tenéis aquí en este stand. Bueno, muy buena, encantada y gracias por vuestra entrevista. Nosotros tenemos un stand, nosotros hemos traído ibéricos y poesía. Somos una empresa que comercializa regalos de empresa, de congreso y de incentivo o el típico regalo que tú quieres hacer para sorprender a alguien. ¿Por qué pensamos esto? Pues porque tú imagínate que tú vas a un congreso y te regalan una agenda. Entonces cuando llegas a tu casa la guardas. Si te regalan un sobre de ibérico, lo que haces es llegar a tu casa y compartirla con los tuyos. Entonces nuestro ideal de cliente es el que quiera sorprender o bien a sus clientes o bien a sus familiares y sobre todo, bueno, pues hacer algo diferente y único. Y tenemos ibéricos con poesía. Qué bonito, y además he visto con el cuidadito que lo tenéis todo, las bolsitas, toda la decoración, bueno, es sí. Que realmente un regalo de esta, ¿eh? Claro, porque lo que más nos importa es que el cliente no se olvide de ti, que cuando tú hagas un regalo sepa quién lo recibe, lo importante que es para ti. Entonces dentro viene, bueno, por supuesto con poesía, porque yo soy escritora, y entonces lo que hago es fusionar la poesía con lo ibérico, y entonces, bueno, hay un poema, ya el packaging ya lleva poesía, está pensado para despertar en ti muchas emociones, por eso es una experiencia. Y ahora que llegue la Navidad, me imagino que demandará mucho. Claro, ahora efectivamente, sobre todo regalos de empresa, regalos de Navidad, y aunque sea pequeñito, ¿sabes? Que tú tienes un equipo de 5 personas y dices, bueno, le quiero hacer un regalito solo de un sobre de jamón. Pues ahí estamos nosotros, regalándole a tu gente un sobrecito, aunque sea un importe mínimo, porque lo que nos importa es la ilusión que pone la persona que nos lo encarga. Así que Navidad es una fecha estupenda. Pues enhorabuena. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues fijaros que también nos ha hecho mucha ilusión encontrarnos un stand donde son especialistas en carnes, así que vamos a hablar con el jefe que nos hable esta carne. Ahora justo lo hemos cogido en la degustación, hay mucha cola porque quieren todos aquí probar los productos Rodríguez, ¿no? Desiderio Rodríguez, sí, carne celeste. ¿Cuándo nace tu empresa? Pues hace 10 años, el 13 de noviembre del 2006. ¿Una empresa familiar o la creé? La creé yo solo. Variedad de carne, cuéntanos qué has traído. Tenemos todo tipo de carne, tenemos desde vaca cebona del país, como buey, que es tan difícil de encontrar, el chuletón de buey, aquí en este caso que tenemos, que tiene 7 kilos de peso, ¿vale? Después tenemos también lo que es la vaca cebona, y al igual que esto tenemos también lo que es carne de cerdo ibérico certificado, tanto de cebo como de bellota. ¿De dónde viene el producto? Y todo nacional, solo tenemos producto nacional. Es muy ahora, se mira mucho todos los controles por los que se pasan las carnes. Me gustaría que me hablas también de eso para concienciar también a la persona que todo lleva un control. Pues cuando, por ejemplo, pidamos en un restaurante, nos pongan chuletón de buey, pedir lo que es el certificado, porque lo que se vende hoy en día, la vaca lo suelen vender por buey y es engañar al consumidor. En este caso, tenemos un chuletón de vaca cebona, lo vendemos como vaca vieja cebada. Miremos la diferencia que hay de un chuletón de vaca a un chuletón de buey.
la diferencia es abismal, del peso de uno al peso de otro. Este animal suele tener sobre 7 años de edad y bueno, solo no ha dado, obviamente no se puede reproducir, no es como la vaca que se le ha sacado otro tipo de beneficio. En el tema del buey solo ha sido criado y sacrificado lo que es para el consumo. ¿Y cómo se distribuye vuestro producto? ¿Dónde se puede encontrar? En todo lo que es restaurante. ¿Ya tenéis distribuidores para otras empresas? Sí. Pues enhorabuena, fantástico. De verdad, me alegro mucho conoceros. Venme poniendo uno de estos a la plancha, que ahora vengo a comérmelo, ¿eh? Vale, gracias.